Bien, yo les vengo trayendo el mejor bug para Minecraft Pocket Edition, chicos, así que lo escuchan. Y pues nada, chicos, el día de hoy les vengo trayendo un bug bastante épico que se puede utilizar para la decoración. Y pues nada, chicos, como pueden ver, la verdad es que está súper loco. Antes de todo, no olviden dejar su like, chicos, y suscribirse al canal si es el caso que no están. Así que pues nada, chicos, revienten el botoncito de like si no te olvides en suscribirte. Y ya saben que es muy importante, chicos, de que activen esa campanita de notificaciones para que les estén llegando los próximos videos que la verdad están súper geniales. Y el día de hoy les vengo trayendo este bug que la verdad está súper genial para utilizarlo como tipo tapete de nuestra casa, chicos. Y como pueden ver, esto va cambiando de colores. La verdad es que está súper genial, espero que les guste. Y pues nada, chicos, antes de todo no olviden dejar su like, como les digo, la verdad es que se agradece bastante. Y díganme qué me les parece este bug, la verdad es que está súper genial. Ustedes lo pueden hacer que cambie de colores mucho más rápido, lo pueden poner colores que a ustedes les guste, y la verdad es que está súper genial. Y bueno, chicos, para hacer este bug solamente lo que tienen que hacer es simplemente hacer un hoyo de, pues básicamente romper tres bloques. Y justamente donde hemos rompido tres bloques vamos a poner a un lado, ustedes pueden poner al lado que ustedes quieran, chicos, por este lado, no importa. Y tienen que poner un pistón volteando hacia, pues básicamente hacia el otro lado, chicos. Como pueden ver, lo vamos a poner justamente en la orilla. Y ahora lo que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer, chicos, es agarrar obviamente un accionador o básicamente una fuente de energía. En este caso vamos a ocupar un botón, chicos. Ponemos el botón por acá. Y pues ya que hemos hecho esto, también vamos a ocupar el spawn del sugar. Solamente vamos a poner dos sugar, chicos. Y uno le vamos a poner un color y a otro otro. Ok, a ver, le pego un golpe. Y pues ya que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es darle ahí el pistón. Y se va a meter uno con el otro. Y como pueden ver, van a estar cambiando de colores los diferentes. Y como pueden ver, chicos, va a estar cambiando de colores. La verdad es que está súper genial. Y podemos ir haciéndolo y metiéndoles diferentes colores para que sea como efecto arcoíris. Les quería recomendar, chicos, de que no estén repitiendo los colores. Ya metimos el blanco, falta el azul. Vamos a meter el azul, chicos, para que vaya cambiando de colores y se vaya viendo bastante genial, chicos. Y pues como les digo, ustedes pueden meter los colores que más les guste. La verdad es que quedan bastante geniales. Como pueden ver, ya está cambiando de color más rápido y de diferentes colores. La verdad es que está súper genial. Y pues vamos a meter el cafecito, claro que sí, lo planteamos por acá. Y pues ustedes pueden utilizar todos los tintes que tenemos por acá por el inventario, chicos. La verdad es que hay un montón y pueden meter los que más les guste a ustedes. Y en este caso voy a meter el verde, que la verdad está súper genial. Vamos a poner esto por acá, le metemos el verde y le damos aquí justamente, ya como pueden ver ya se vio el color verde. Ahora vamos a poner otro y como les digo, ustedes pueden poner los colores que ustedes más les guste. La verdad es que puede quedar bastante genial, chicos. No me acuerdo si metí el rojo, creo que ya lo metí, no lo he metido. Ah, sí, ya lo metí. Así que pues vamos a meter otro color, ¿ok? Metemos este azul, que está bastante genial. Le damos ahí, chicos, y pues vamos a tener diferentes colores. También les quería comentar de que no pasa nada si repiten un color. La verdad es que queda bastante genial. Y pues mientras más pongan, se va a ver bastante genial y se va a cambiar más rápido. Yo en este caso pues vamos a poner otros más, chicos. Vamos a poner de todos los colores. Ustedes pueden agarrar básicamente, ordenarse bien para que puedan meterlos todos los colores que están muy, pero muy geniales. Metemos este, le damos ahí, chicos, y vamos a estar metiendo diferentes colores. En este caso pues vamos a poner el sugar por acá, que lo cambié. Y vamos a meter otros colorcitos por acá que estén padres. A ver, vamos a buscar los colores acá en esta zona. Y pues nada, chicos, vamos a buscar colorcitos. Pongan los colores que a ustedes más les guste, como les digo aquí. A ver, vamos a buscar más colorcitos. Vamos a poner este, vamos a poner este, el amarillo, claro que sí. Y pues vamos a lo que me siento estar metiendo. Como les digo, ustedes vayan poniendo los colores que más les guste. Realmente, o sea, si meten colores fosforescentes, colores que estén más fuertes, se mira más genial. La verdad es que he notado eso, que la verdad se mira muy, pero muy padre. Y pues nada, chicos, metemos eso, le damos otra vez. Y vamos a meter otro spawn sugar. Y vamos a ponerle este anaranjado. Ok, le ponemos el anaranjado. Y pues ya va a quedar un efecto bastante genial, chicos. Como de una alfombra que cambia de color cada rato. Y pues ustedes meten diferentes colores y meten muchísimos, van a estar cambiando cada segundo, cada milésima de segundo. Y se mira súper genial, da un efecto bastante genial. Pueden repetir los colores hasta dos veces, chicos, para que haya más sugar. Y pues puedan lo que hicieron estar cambiando de color cada rato. Así que bueno, chicos, como les digo, la verdad es que acá está bastante genial este bug. Ustedes ya es cuestión de que lo decoren. La verdad es que pueden hacer diferentes ideas con estos sugar, chicos. Y pues ustedes me pueden enviar sus fotos por Twitter. Realmente se los agradecería bastante, chicos. Enséñenme sus decoraciones que pueden hacer con este bug. La verdad es que está súper genial, chicos. Y pues incluso les quería comentar de que gracias por su apoyo. Realmente se agradece bastante, chicos, de que estén apoyando aquí al canal. No se olviden dejar su like, chicos, para seguir trayendo más bugs y truquillos épicos. Así que para, chicos, no olviden dejar su like. Y gracias por el apoyo, realmente se agradece bastante. Y como pueden ver, chicos, la verdad es que está súper genial. Ahí se mira bastante padre y se mira como what the fuck. O sea, si tú haces esta construcción ahí con un primo y él se va a quedar como, ¿qué pedo con eso?
pero realmente es como nuestro mini arcoíris en Minecraft Pocket Edition. La verdad es que está súper genial. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos, chicos. Yo me despido, cuídense mucho. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.